Lo primero que quiero que veas es que tiene una entrada cubierta por si está lloviendo. Tiene una puerta de cristal para dejar la claridad entrar. Eso. Una vez estamos en la puerta, todo el piso tiene tile. Este sería el espacio de al frente. Lo más seguro es designar el comedor por la lámpara. Directamente a este lado está la sala formal. Seguimos por el pasillo, el techo es alto. Aquí encontramos un closet para closets, para, ¿cómo se dice? Para abrigos y cosas así. Aquí termina el pasillo, abre el family room. A este lado está el master bedroom. Este lado está la cocina. Ok, doblamos para acá. Encontramos el baño número 1 o el baño pequeño. Como ves, tiene una bañera y ducha y una ventana que da al covered porch. Siguen los tiles por todas partes. Aquí el cuarto pequeño tiene alfombra. Este es el cuarto pequeño número 1. Tiene su abanico, su closet. Entramos al cuarto pequeño número 2, también con su abanico y su closet. Aquí hay un closetcito en el pasillo. Está el laundry room. Y después del laundry room está el garaje. Todo en orden, todo organizado, todo limpio. Ahí está el aire. Vamos a entrar al master bedroom al cruzar el pasillo. Aquí puedes ver. Este sería el master bedroom. El techo alto para que sea fresco. También tiene su abanico. Aquí está el closet. Y este es el baño del master bedroom. Aquí lo que hay es ducha solamente, no hay bañera. Ahora vamos a ir afuera por la puerta de cristal. Como ves, ellos añadieron una terraza bien grande que coge todo el trasero de la casa. Y además de eso, aquí puedes ver todo el patio que le pertenece a la casa dentro de la verja. So, eso es la casa de Swan, que es un short sale.